Monterreses, Vargas, Mirimillo. La pareja Zarza, lo presionan a Zarza y encima Codrón. Cambia Zarza para Alegre. Me gusta para el gol. Alegre, gol. ¡Gol! De Monterreyes, Alegre. 1-0, gana el conjunto blanco. Un poema de pase del número 10 de Juan Román Zarza, haciéndole honor allí a ese nombre compuesto. Van a buscar el rebote, creo, ¿eh? Arco y rebote. Meli Vilo al arco. ¡Oh! Pegó en el travesaño. Se lo pierde Monterreyes. Contraataque de descanso. Vargas. Inteligente. Vargas va al arco o pase. Jugando para Valdebenito. Buscando el segundo gol. Monterreyes se enganchó. Valdebenito. Trabado. Salida de Amuy. Y remate al travesaño de Meli Vilo. Se mueve el arco todavía. Tremendo el teledirigido que sacó allí con su zurda el exfutbolista Chacarita. Amarilla ahora saca el árbitro. Primera del partido para Valdebenito. Aquí vemos el zurdazo que pedía ángulo superior izquierdo. La volada del arquero Joaquín Orlando hace todo más espectacular. Estuvo muy cerca a Monterreyes del segundo. Busca en la izquierda o el espacio por adentro para Suárez. Escapó bien de Amuy. Sigue Suárez. Descargó para la llegada de Valdebenito. Acá Zarza buscando Juan Román. Zarza tiene pase para Valdebenito buscando el segundo. Desvío y córner para Monterreyes, que es mucho más que RFC. Tal vez la mejor jugada colectiva de Monterreyes aquí en el partido. Es muy bueno técnicamente hablando el número 8, Jonathan Suárez, con movimientos muy interesantes, la aceleración de Zarza, y después a Valdebenito le faltó un poco allí para poder marcar el segundo gol de la tarde. 12 y medio del primer tiempo, tiro de esquina de Suárez, arriba Alegre, le queda para Valdebenito, se dormía de RFC en el córner, contesta Anastasio Vargas, quiere Valdebenito, falta en ataque de Valdebenito y después el arquero hace justicia por sus manos, ¿no? Sí, pero el árbitro terminó cobrando la primera, Fueron mal los dos. Sí. Acá tendría que amonestar a Valdebenito y al arquero Orlando. Sí, esta es la que cobra el árbitro primero. El brazo en alto de Valdebenito. Y después la salida de Orlando. A Orlando mete un puñetazo. Amarilla, ¿no? Anaranjada, ¿no? Sí, 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 para los dos. Allí al delantero. Y no marca a distancia, marca bien firme encima. Muy bien, limpio. Saca de costado a Morina. Busca el empate de RFC, remate mordido de Sepiurca. Acá está el arquero Leguizamón cuando entraba Paz. Lo mejor para RFC dentro de las ventajas que tiene Monterreyes en el juego es que solamente pierde 1-0. Sani, inteligente con su arquero para habilitarlo a Orlando. 1.5 le queda este primer tiempo. Bien. Saliendo perfecto a Morina, juega el individual al arco. A Morina se animó. Leguizamón. Parece mejor físicamente Monterreyes, ¿no? Sí, más entero, pero solamente gana por la mínima. Meli Vilo se viene. Escapó Meli Vilo, el zurdo, tiene remate del arco Meli Vilo, a los carteles. Era buena, ¿eh? Era buena para un Meli Vilo que está jugando en el fondo. Ahora sí los cambios, vuelven Codrón y Amuy. En RFC, uno de los que sale es Sepiurca. Falta medio minuto para la conclusión del primer tiempo. Veremos si agrega algo el árbitro por ahora. El árbitro igual la perdió. La recupera Suárez, encontró libre por acá. A Zarza en cara y patea, Zarza cortó Sani, Zarza que se viene, achica el arquero, Zarza buscó un ángulo, imposible era. Saque de meta de RFC, respondrá Orlando. Está ganando merecidamente Monterreyes el partido, empieza a ser corta la diferencia en el marcador, Pablo, en el juego se ve otra cosa. Ahora, ¿cómo será desde lo físico Monterreyes que no hizo ningún cambio? Ningún cambio. Este tiro libre. Allí va Zarza de derecha, creo, Santiago. Está muy tapado el arquero Orlando. Por los tres de la barrera. Llegará el 10. Zarza, ¡gol! ¡Gol! De Monterreyes, aumenta Zarza. 2-0 gana el equipo blanco. Terminó existiendo filtración allí en la barrera. Se abrieron los muchachos de la barrera de RFC. Leguizamón. Otra vez Suárez. La volcó para Vargas, para Estacio en la salida. Y todavía sin cambios Monterreyes. Atacando Valdebenito, pasó Alegre. Adentro nadie, por eso espera Alegre. Coloca el centro, la cruzó muy buena para Zarza. ¡Qué volea metió Zarza! ¡Jugadón de Monterreyes! Era buenísima, ¿eh? Fluye el fútbol en Monterreyes entero, físicamente, tácticamente muy disciplinado. Y le están saliendo todas también. Casi se devuelve la generosidad. Calzo. Tarea descalzo, la recupera Valdebenito, ataca a Monterreyes con lugar, Zarza a la derecha Alegre, a la derecha Alegre, adentro espera para el tercero Valdebenito, le rebotó la pelota, sale por eso Amuy, para dejar la cancha Suárez y Zarza, que igual busca con Suárez, al arco el remate de Zarza, saque de meta, le corresponde
A RFC se va justamente Suárez, que metió recién el número 8. Sí, Suárez y Zarza afuera, el 8 y el 10, a la cancha con la número 19, Juanjo Rota, y con la número 11, Alexis Valenzuela. También reingresó Gastón Longobardi en RFC. Se retiró con la número 20, por Barsi. 9:40 del segundo tiempo. 30 minutos sin hacer cambios, sí. Monterreyes, ¿eh? Sarza tiene que salir por acá. Le dicen. Y lo reemplaza Valenzuela. Aplaudidísimo, Sarza. Sí, claro. Gol y asistencia para el jugador independiente. Sani se la juega, Sani va marcando alegre. Puede tomarla con las manos el arquero Leguizamón. Agarró la lanza y fue Sani. Después lo coordinaron bien para facilitarle la tarea al arquero Manuel Leguizamón. Milivilo saliendo. El giro de Valenzuela. Buscó desde lejos Valenzuela. Saque de meta para RFC. Vio un pasito y medio adelantado allí a Joaquín Orlando. Valenzuela probó desde su propio campo sin éxito. Saca de costado. Rota. Atacando Barbosa. Se viene el 7 en cara. Por evento la pide Valenzuela. Va el pelado. Tiene cerca Ponce. Engancha. Busca su gol. Valenzuela. Atajadón de Orlando. Tremendo. Es tremendo allí lo de Valenzuela. Para con ese quiebre de cintura dejarlo completamente desairado a Gonzalo Sani. El remate derecha y con reflejo fel. Minuto final. Muy importante terminar primero de grupo porque esperás directamente en octavos y tenés un día más de descanso. Va a llegar con el pie derecho buscando el arco el número 11, Codrón. El 10 descalzo, el 10 de Rodolfo descalzo. Ahí está el conductor que tiene RFC para buscar el descuento necesario. Llega descalzo el centro. ¡Paz! Offside había. Pero sorprendía allí en esa búsqueda. Última variante. Ahora sí se viene Codrón. Codrón va a volver. Por Sani. Se retira Sani. Marcado por Codrón. Saque de banda el ataque de Monterrey. Se lo hizo bien Rota para Ponce. Buscó el sombrero. Sigue Ponce. Es la última del partido. Ponce pierde. Sale Longobardi contra su arco. Longobardi arriesgó. Valenzuela. Valenzuela. ¡Gol! ¡Gol! De Monterreyes. Valenzuela con suspenso. Monterreyes 3. RFC 0. Jugó allí sobre la cornisa. RFC sin querer rifar la pelota. La presión de Valenzuela y con suspenso termina marcando el tercer gol del partido. Partido liquidado. Sale descalzo, será triunfo por goleada de Monterreyes. Que además avanza en la diferencia de goles. El final, Monterreyes 3, RFC 0, Santiago. Ganó de principio a fin Monterreyes, que con este triunfo, Pablo, sus primeros 3 puntos y ahora quiere ser candidato a ganar el grupo. Quédense con Copa Potrero porque enseguida vienen más partidos. Mirá la Copa Potrero del 15 al 24 de noviembre por ESPN y Cineplus.